defensa pública de la tesis doctoral presentada por doña Rosaelba Chacón Escobar en la Facultad de Ciencias de la Información con el título Fondos Bibliográficos Antiguos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México, Estudio Histórico Descriptivo, siglos XVI-XVIII, bajo la dirección de los doctores don José López Yepes y doña María Teresa Fernández Bajo. La secretaria del tribunal va a leer ahora una parte de la normativa que regula este tema. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición por la doctoranda del trabajo realizado, la metodología y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. Los y las miembros del tribunal formularán a la doctoranda cuantas cuestiones estimen oportunas. Los y las doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal formulará por escrito una valoración sobre ello. Junto a dicha valoración, los y las miembros del tribunal podrán realizar otras sobre los méritos de la tesis para su presentación a la convocatoria de premios extraordinarios de tesis doctorales de la Universidad Complutense de Madrid. El tribunal emitirá la calificación global que finalmente concede a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto por unanimidad. Muchas gracias. Componen el tribunal a mi derecha la doctora doña Gloria Carrizo Sainero, de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, doña Cristina Herrero Pascual, de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, don Manuel José Pedraza Gracia, perdón, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Actúa como secretaria del tribunal doña Isabel Villaseñor Rodríguez, de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, y yo presido el tribunal, soy Félix del Valle Gastavino. Como ha leído la secretaria, el acto comenzará con su intervención. Cuenta usted con 30-35 minutos para exponer lo fundamental de su tesis, sus aportaciones, y a continuación cada uno de los miembros del tribunal interviene. Cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos. Yo quisiera que me permitieran antes que nada expresar tres situaciones. Una, hacer un pequeño recordatorio y reconocimiento también a la Universidad Complutense de Madrid, quien en el 2004, conjuntamente en convenio con la Universidad de San Luis Potosí, inició el doctorado, en el cual fuimos 17 maestros que formamos parte de este doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, en lo personal, que soy de Chiapas, soy la única, porque mis otros compañeros todos son maestros, profesores de San Luis Potosí. En segundo lugar, agradecerles al tribunal por haber aceptado y estar en esta mesa el día de hoy, en esta lectura. Y tercero, pues bien, a todos aquellos que nos acompañan en este momento, y en especial también a mis amigos mexicanos, que el día de hoy fue posible que estén conmigo, en este momento tan importante. Pedirles también al tribunal que si después de mi exposición me autorizan ustedes pasar un video que tiene que ver con lo que es el objeto de la investigación. Muchísimas gracias. Bien. Iniciaré entonces hablándoles sobre lo que es el Fondo Bibliográfico Antiguo de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de México, que es un estudio descriptivo de los siglos XVI al siglo XIX. También es importante mencionar que este trabajo de investigación lo hice bajo la conducción científica del doctor José López Yepes y la doctora Maite Bajón, Pérez Hernández Bajón. Les agradezco muchísimos a ellos también por todo el apoyo que me y la paciencia que tuvieron en la conducción de esta investigación. En primer lugar, hablaré del objeto de estudio. Son cuatro los objetos de estudio de la investigación. El primero fue precisamente contribuir
al desarrollo de un catálogo colectivo en bibliográfico existente en México. Como segundo fue ofrecer un catálogo del Fondo Bibliográfico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para la identificación de obras de la época colonial. Como tercer objeto de estudio, facilitar precisamente la explotación de la información contenida precisamente en ese catálogo. Como cuarto objeto de estudio, proporcionar recomendaciones en cuanto a políticas, normatividad, la preservación de este fondo tan importante como es el Fondo Bibliográfico de Chiapas. En lo que se refiere a la metodología empleada, hemos tenido en consideración los siguientes puntos. Básicamente, se utilizaron las reglas de catalogación angloamericanas, segunda edición, y lo que es el ISBD, que se refiere a todas las obras antiguas que datan inclusive de 1801 y que nos dan el tratamiento precisamente para poder haber trabajado todas estas obras. Otro aspecto importante en la metodología que se utilizó a lo largo de la investigación fue precisamente el identificar todos los elementos de la ficha con la que se iba a elaborar la catalogación de cada una de estas obras. Y fueron 6 los elementos distintivos que se procuró estos estuviesen presentes, y uno de ellos fue precisamente el asiento principal, el título, la mención o edición, el número de publicación, el área y la descripción física. Otro de ellos fue lo que son las notas relativas al libro, que tiene que ver con la encuadernación, el idioma, el tipo, si traía la obra también los sellos de grabados, ilustraciones a color, y las condiciones físicas en las que se encontraba en la obra. Quiero hacer mención también que estas obras estaban en muy malas condiciones, y cuando estas se rescataron, evidentemente pasaron por todo un proceso de rescate, de fumigación, para que pudiesen estar en mejores condiciones y ponerlas a disposición de los investigadores. Como 5 puntos, que fue un elemento importante también para la identificación de estos datos, fue identificar las marcas de fuego que tenían la procedencia de estas obras y que fundamentalmente estuvieron precisamente de los conventos de los jesuitas, de los franciscanos, de las Mercedes, entre otros. Finalmente, el sexto elemento que se incluyó para la identificación de esta ficha fue la asignación del encabezamiento de materia que tiene que ver con el contenido de la obra. Otro dato importante derivado de ello fue que a partir de eso se pudo lograr una serie de índices como fue el de autores, el de títulos, de impresores, y bueno, ustedes pueden ver también el número de cada uno de ellos, cómo son los lugares de impresión, el índice por obras por idioma, obras por tipo de encuadernación, un índice temático que incluyó todo este rescate también. Una vez establecido el objeto de la investigación y la metodología, iniciaré hablando sobre el estado del arte de la investigación. Y en este caso cabe señalar y destacar que fue muy importante, este fondo perteneció originalmente a los jesuitas, que al ser expulsados de Chiapas en 1767 quedó a la deriva. Y precisamente cuando fue gobernador el general Carlos Abidal, en su periodo de administración, él intenta y rescata este material. Quiero también hacer notar que originalmente el fondo se encontraba en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, identificada en ese momento, en la época colonial, como la ciudad real. Y bueno, por alguna situación, este material llega a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y queda en lo que es la Biblioteca Pública del Estado. Entonces, en ese periodo se rescata el material y se empieza a trabajar.
Es lamentable también porque originalmente los antecedentes históricos que teníamos, la obra que originalmente los fondos que pertenecieron a los jesuitas, se hablaba de 2.000 volúmenes. Para cuando ya estaban en la biblioteca pública únicamente eran 1.500. Y bueno, quiero también mencionar, cabe, que este fondo llega a la biblioteca pública en un edificio nuevo y por azares del destino, una persona que se hacía cargo, obviamente no era bibliotecario, estaban en la parte, digamos, en el primer piso de la biblioteca e hizo, los catalogó como libros, viejos libros que no servían, y los hizo y los enviaron al área del sótano de la biblioteca. Entonces viene una inundación, estos libros nadaban por sí solos, por eso se habla ahí en el documento de la tesis, de que fueron rescatados porque estaban en muy lamentables condiciones. En 1984, que es precisamente el dato que se menciona, es la Dirección General de Bibliotecas inicia ese proyecto a nivel nacional y Chiapas, precisamente la Biblioteca Pública del Estado, fue una de las bibliotecas en la que se trabaja este rescate, este acervo, y fundamentalmente entre una de las tareas era capacitar al personal e iniciar esos trabajos para con este fondo. Otro de los aspectos, una vez que hemos detallado lo que fue, lo que es el estado del arte de la investigación, pasamos a lo que son fuentes y bibliografías. Ustedes ahí en la pantalla ven precisamente una fotografía del archivo diocesano que es, nos permitió, a través de esta busca, nos permitió identificar a dónde pertenecían todas estas obras tan importantes. Obviamente no solamente fue el archivo diocesano situado en San Cristóbal, sino también la biblioteca pública en San Cristóbal de las Casas y otras instituciones como fueron en Tuxtla Gutiérrez. Muy bien, la investigación de la tesis fue dividida en 7 capítulos. Como ustedes pueden observar, precisamente el primer capítulo está basado en lo que hace un momento acabo de mencionar, que es el objeto de la investigación, el método, el estado de la cuestión, las fuentes y la bibliografía. El capítulo 2 nos habla precisamente sobre la parte legal e institucional del patrimonio documental y específicamente lo que se ha trabajado la legislación mexicana, qué se ha hecho en cuanto a las políticas de defensa de este patrimonio tan importante que hoy en día ya son considerados como bienes documentales, como un patrimonio nacional. En el capítulo tercero, que fue denominado Chiapas, precisamente del siglo XVI al siglo XIX, el papel que guardaron las órdenes religiosas y las bibliotecas eclesiásticas en Chiapas. Un poco determinar estas primeras ciudades en la época colonial, cuál era su estructura desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, económico, social, para determinar cómo había sido o cómo fue todo este desarrollo en lo que se refiere al impacto inclusive que Chiapas tuvo con la llegada de los españoles en la época colonial. Por otro lado, se habla también sobre el papel de las órdenes religiosas, cuando hablamos del obispado, la orden de los predicadores, los franciscanos, los mercedarios, las monjas concepcionistas, entre otros, porque precisamente las obras que contiene este fondo, hay algunas de ellas que pertenecieron a estos convenios. Las bibliotecas eclesiásticas en Chiapas son hoy en día son considerados como monumentos tan importantes que tienen que ser preservados y sobre todo que se pongan a disposición de todos los estudiosos en lo que se refiere a la historia de Chiapas en la época colonial.
Nos permite además el poder acceder a todas esas fuentes informativas, y aquí lo importante es precisamente de qué manera, de qué forma nosotros los especialistas en documentación ponemos a la disposición de todo este material tan importante a todos estos investigadores. El capítulo 4 básicamente es ya el catálogo bibliográfico de estas obras antiguas. Hace un rato mencionaba que nos permitió la elaboración de la investigación el poder tener todos estos índices para rescatar y tener acceso, que se maneja como un instrumento de acceso a la información. Y bueno, los autores y las obras al fondo antiguo, las temáticas principales que registran el fondo, entre ellas de fondo religioso. Vemos aquí algunas marcas de fuego, como son las del convento de Santo Domingo, es decir, ahí en la investigación se determina la procedencia de estos fondos. Esto nos permitió también tener un índice cronológico ordenado por siglos y por años. Y bueno, acá tenemos los índices que pudimos rescatar, y este es un instrumento también para el investigador para poder acceder a esa información y que pueda en un momento dado saber qué es lo que se contiene, cómo está ordenada la información, cómo están todas estas obras antiguas. Y este sería un instrumento de acceso a todas estas obras que finalmente se encuentran en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El capítulo 6, básicamente, es la descripción del contenido del catálogo. Los autores y obras en el fondo antiguo, las temáticas principales de las que habla cada una de estas obras. Entre ellas se han establecido que son de orden religioso, moral, de los impresores también, los autores, los libros y la Inquisición y los temas. Es importante también destacar que estas obras tienen también, se hizo una descripción, una localización geográfica, entre ellos los impresos de Nueva España, de Guatemala, de impresos chapanecos y obras de prelados chapanecos. Finalmente, la investigación incluye un área de anexos en el cual estamos determinando un glosario de términos que seguramente será muy necesario, sobre todo para nuestros investigadores en nuestro país, en México. Pudiese ser que a lo mejor en España, por la familiaridad, esto es más, digamos, más cotidiano, más usual, pero para nosotros se consideró que era importante las fuentes y la bibliografía, los glosarios de lugares, un listado de inventarios de los bienes de los jesuitas, se anexan también una gráfica de por idioma, obras por encuadernación, las marcas de fuego y la orden cronológica. Es incluido también un mapa de Chiapas, una ruta de comunicación de Chiapas, un apéndice fotográfico que dan cuenta de algunos lugares importantes que se consideraron señalar a lo largo de la investigación. Y por último, incluye un índice referencial de las bibliotecas que en España tienen estas obras. Estamos hablando de 486 títulos, 980 obras, y se consideró un dato importante que habría que incluir. Finalmente, someto a la consideración del tribunal las conclusiones. Estas son 17, me iré un poquito para que vaya mencionando. El rescate, la primera tenemos precisamente este rescate del fondo bibliográfico al cual yo hacía alusión, que fue un rescate que se inició en 1984 y que hasta 1989 como un proyecto institucional. Y ahí queda, y no es sino hasta el 2004, precisamente con los estudios del doctorado, en el 2005 lo hago ya como mi proyecto de investigación, y bueno, estos son los resultados. El catálogo constituye
una base a la que se puede partir de la realización para otros estudios, que esto es algo muy importante. Quiero mencionar también que en nuestro estado, en Chiapas, no existe hasta ahorita un catálogo con estas características. Entonces, sentimos que esto va a ser de gran ayuda, no solamente para los investigadores en nuestro país, como se ha mencionado, sino también para nosotros que estamos facilitando el acceso a toda esta historia en la época de la colonia. La número tres, que serviría como un instrumento que puede facilitar el trabajo cooperativo, además, entre otras bibliotecas. No solamente estamos hablando de Chiapas, sino estamos hablando a nivel nacional y a nivel internacional. Nos va a permitir también tener este intercambio de información en lo que se refiere a fondos antiguos. Es menester fortalecer las colecciones de las bibliotecas que posean estos fondos bibliográficos antiguos por medio de políticas bibliotecarias. Tenemos que trabajar, hay que reconocer un poco más en esto, porque a pesar de que el capítulo 2 mencionaba yo sobre esta cuestión de las políticas en relación a lo que son las políticas de información en México, aunque aparezca reglamentado oficialmente, en la práctica, en la realidad, es otra cosa. No surge efecto. Entonces, sí, todos aquellos que estamos involucrados en este quehacer, tenemos que trabajar mucho por rescatar y hacer valer realmente este fondo o este tipo de obras tan importantes como lo son, no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. Entre otras, el 7, el índice cronológico, incluye obras que corresponden a los siglos XVI, y bueno, por ahí nos vamos, cada una especificación de cuántas obras tenemos hasta el siglo XIX. Otro dato importante es identificar, o fue identificar, el registro de las marcas de fuego según las órdenes religiosas a las que pertenecieron cada uno de estos fondos. Los lugares de impresión que también se registraron son 69 y fundamentalmente los que destacan corresponden a lo que es Madrid. Tenemos Venecia, entre otros, Barcelona, Amberes. Es importante mencionar que la obra más antigua de este fondo data de 1520 y que tenemos un ejemplar, evidentemente, y hay otros ejemplares aquí en Madrid. El idioma en que se encuentran, la mayor parte de las obras son en latín, las temáticas también que corresponden, que son fundamentalmente religiosos, Biblias, comentarios, entre otros, teología. La conclusión número 12, que está refiriéndose también al tipo de encuadernación, y bueno, se hace una identificación de cada tipo de los cuales, en pergamino, en gamuza, entre otros. Los impresores registrados en el catálogo son 393 y nos habla acá también de los que más destacan, quiénes fueron los que más participaron en estas obras. La número 14, que se refiere al catálogo de fondos bibliográficos antiguos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, es una herramienta que nos va a proporcionar el registro de los impresos europeos correspondientes a los siglos XVI y XIX, contribuyendo de esta forma al conocimiento de la cultura europea. La conclusión 15, que se refiere al fondo bibliográfico antiguo, es considerado como un patrimonio bibliográfico documental que México posee y que de alguna manera tenemos que darlo a conocer e intercambiar con otras bibliotecas. Del registro de 980 obras, 32 de ellas no fueron localizadas en ninguna de las fuentes consultadas, que entre ellas se menciona a la Biblioteca Nacional de Madrid, a la Biblioteca Nacional de México y algunas otras bibliotecas que fueron cotejadas de manera electrónica y de manera también manual aquí en Madrid, como pueden ser Toledo, Salamanca, entre otros.
El papel que desempeñaron las órdenes religiosas en Chiapas y durante los siglos XVI al XIX fue precisamente el de la evangelización. Pero no solamente eso, sino que además hubo esta enseñanza hacia todo lo que fue o lo que eran los indígenas, y esto permite una gran influencia para el desarrollo de eventos significativos desde el punto de vista cultural, económico, político y social. Rápidamente veremos unas gráficas que están incluidas acá por idioma, y ustedes podrán ver el total de obras por, en castellano, en catalán, en griego, perdón, y el latín. Las obras que más tenemos están en latín, que es el mayor número de que identificamos en este fondo. En cuadernación, los tipos, hablamos de lo que es cartón, lo que es el cuero, lo que es la gamuza, lo que es la madera, y pergamino es el mayor número de obras con las que se encuentran en este fondo. Sin pasta tenemos únicamente dos ejemplares, las marcas de fuegos, los agustinos, ¿sí?, que son cuatro, las carmelitas únicamente uno, al igual que las, los concepcionalistas, los dominicos, jesuitas, los mercedarios, y básicamente también el mayor número de obras del seminario conciliar. Estamos hablando de 69 obras. Hacía mención también a lo largo de la lectura que fue importante determinar la cronología de cada una de estas obras por siglos. Y bueno, y aquí tenemos del siglo XVI, mencionaba que la obra más antigua es precisamente de 1520. Bien. Con esto damos por concluida la lectura, y entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a dar inicio al video. Y precisamente, si me permití solicitarles a ustedes, es porque es en este contexto donde está ubicado lo que es esta investigación. Pero además, esperando poder contar con ustedes que nos visiten en nuestro estado de Chiapas. Muchas gracias. Thank you.
Todas estas son las minas que tenemos en la AMPA de soluciones arqueológicas. ¿Puedes darle al micrófono? Sí. Disculpen, decía que ese tribunal se cuestiona si el acto de presentación de la tesis no lo hubiéramos debido celebrar allí, visto lo que hemos visto ahora. Muy bien, muchísimas gracias por su presentación. Ahora va a intervenir cada uno de los miembros del tribunal. Tiene en primer lugar la palabra la secretaria del tribunal, Isabel. Bueno, ante todo, quería felicitar a la doctora Ander por la presentación que se ha hecho de su trabajo de investigación, porque ha resultado muy aclaratoria en algunos puntos y en relación con el texto, ¿no? Que algunas dudas que en mi caso se hayan planteado en la lectura del texto, pues en su exposición han quedado resueltas. En cuanto debo felicitarla porque se trata de un asunto que ha afrontado, este de la descripción de fondo antiguo y o trabajo en general con fondo antiguo, un trabajo muy necesario y nunca bien considerado, cuando realmente es tan importante para, bueno, para conocer nuestro patrimonio bibliográfico y ha sufrido, por lo que veo, igual que en España, dificultades, ¿no? Y entiendo que es un trabajo el que ha hecho muy complejo, que le habrá llevado muchísimo tiempo, pero también por otra parte muy útil, ¿no? Para, como bien dice, para conocimiento de no solo en su país, sino en todo el mundo, ¿no? De ese maravilloso patrimonio. De forma que la felicito por el tema que ha elegido y querría hacerle algunas recomendaciones, porque entiendo que este trabajo tiene que darlo a conocer, ¿no? Lo tiene que publicar y darlo a conocer porque, bueno, quedaría como esos libros que han estado tanto tiempo en el pozo de la sabiduría, pues de forma que entiendo que es necesario que lo dé a conocer, ¿no? Yo, a lo mejor, no sé, por formación profesional, ¿no? Nunca he hecho un catálogo, pero sí he trabajado con algunos, ¿no? Sobre todo los publicados en papel. Y entiendo que el trabajo que usted presenta debería haberse estructurado de otra manera. Haber dedicado una, bueno, la introducción, donde se habla
historia, las fuentes utilizadas y demás. Y el resto del trabajo lo he dividido en dos partes. Una primera parte en la que se hablara de todos estos temas relacionados con la legislación de patrimonio bibliográfico, bibliotecas históricas, y descendiendo hasta hablar en esa primera parte también de esta colección documental, y haber dejado la segunda parte solo para el catálogo, con un capítulo introductorio de la metodología, esto es la descripción de la ficha, los elementos que componen la ficha, los criterios que han determinado la selección de esos elementos y no de otros, incluso un modelo de ficha en la que se represente lo que es cada uno de esos elementos. Y a continuación, claro, está el catálogo con todas las descripciones. Y luego, como elementos aparte que a mí me importa destacar, pues ya estaría la bibliografía que haya podido emplear y los anexos, ¿no? Es un poco en cuanto a la estructura, ¿no? Quería comentarle también algunos aspectos que creo que debe, bueno, perfeccionar. Todo lo referido a lo que llama el contenido, esto es autores, temas, lugares de publicación, como de impresión, etcétera, creo que debería haber trabajado más sobre ello, profundizar más en el comentario y análisis de esos elementos, porque a veces se queda en un listado, es decir, los índices que aporten, y creo que deberían ir junto al catálogo, no como un capítulo diferente, ¿no? Se quedan en eso, en una relación que creo que debería habernos aportado mucha más información sobre los autores de esos documentos, los impresores, establecer relaciones, por qué comentar por qué del siglo XVII parece que existe el mayor número de documentos, ¿no?, sobre el siglo XVII, porque, ¿no?, aventurar una hipótesis, ¿no?, por qué cree que existen más documentos de ese siglo y no del anterior o del posterior. Creo que ese tema debería haberlo desarrollado mucho más. Y hecho falta también un índice de las abreviaturas, ¿no?, respecto a las que utilizan las descripciones. Y hablando de las descripciones, es decir, de los asientos, bueno, quizás, supongo que será porque no todos ellos los ha localizado en el catálogo colectivo de México o en la Biblioteca Nacional de México, ¿no? Porque en algunos sí aparece referencia, ¿no?, como la llama, y en otros no. En algunos no aparece el estado donde se encuentra el documento y en la mayoría sí. Significar en ese sentido el tema de las descripciones o de las localizaciones. Si no existe localización conocida, entiendo que está bien que no aparezca, pero supongo que en la biblioteca sí tendrá su asignatura tipográfica, a lo mejor haber dado ese dato, ¿no?, de localización. Y bueno, no quiero ocupar todo el tiempo con mi intervención. Pues, por ejemplo, también me gustaría sugerirle que unificara las descripciones bibliográficas, las citas, ¿no? En algunos casos, falta editorial, ya no hablando del catálogo, sino de las referencias bibliográficas que incluye. He advertido que en algunas pues falta la editorial, o el año, o se utiliza una puntuación diferente. Esto también es de formación profesional, porque una de mis ocupaciones es, bueno, este asunto, ¿no?, de la metodología del repertorio bibliográfico, ¿no? Una duda que tenía, que de todas formas se la voy a plantear, aunque creo que ya me la resuelto, pero por si estoy equivocada. En las conclusiones, cuando da cifras, entiendo que, aunque sean 486 asientos, los documentos son 900, me parece que dicen, ¿no? Entonces entiendo que ha hecho la descripción y cuando da cifras habla ya de números de ejemplares, no de obras o títulos, como bien ha dicho. Y
Espero que les sirva y ayuda a mis recomendaciones. Gracias, doctora. Muy bien. Interviene a continuación. Muchas gracias, señor presidente. Quiero en primer lugar agradecer a la Universidad Complutense la presencia de los miembros del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, permitirme estar aquí en una tesis de fondo antiguo y además de México, que para mí es muy importante. Yo he tenido contacto en México con fondos antiguos. Hace 3 o 4 años estuve en el CUIC dando un curso precisamente de fondo antiguo, al cual yo no tenía ningún contacto en México, en la UNAM. Me llamaron exclusivamente con mi tesis doctoral y pude comprobar el interés que había. Entonces, para mí, como digo, es una satisfacción estar hoy aquí y agradezco que se me haya invitado. En cuanto al trabajo, pues vamos siguiendo el orden de su trabajo y de su exposición. Yo creo, como mi antecesora en la palabra, que a lo mejor hubiera estado mejor toda una parte introductoria y luego el catálogo. En cualquier caso, lo que ha hecho usted de una contextualización histórica y territorial me parece muy importante para situarnos en la historia y luego también pues, lo que se de Chiapas, las iglesias, los conventos, etc. Lo mismo en cuanto a la historia del fondo, pues las historias de los fondos son todas parecidas, de la fondo. Pero bueno, siempre hay particularidades propias. En cuanto al catálogo de la metodología, no puedo decir nada, porque me ha citado usted tantas veces que no puedo hacer críticas porque sería tirar piedras contra mi propio tejado. Aunque un catálogo de fondo antiguo y de moderno es muy difícil hacer un catálogo sin que haya algún error, porque son muchos datos y muchas cosas. Es importante y positivo que al no ser un fondo excesivamente amplio haya podido acompañar los registros de las imágenes. Eso es estupendo, muy importante, porque se puede verlo, es ver un registro al lado de la obra original es estupendo. Luego los datos de conservación son muy, muy exhaustivos, aunque como he dicho también en la presentación anterior, algunos fallan. Yo, si esto se fuera a publicar, le recomendaría, ya que cuando se publique el catálogo, que ya que tiene las imágenes, que ponga la indicación de los libros que tienen marcas tipográficas, porque es un dato que puede ser interesante para otras investigaciones. Una de las conclusiones es que estos catálogos sirven para otras investigaciones, es que además como tiene las imágenes, no tiene ni que ir al libro, cuando son marcas tipográficas, pues sería un dato importante. Los índices son muy exhaustivos. Yo me quiero destacar los índices de marcas de fuego, porque es una característica de los libros de México, aunque no se dan en muchos otros sitios. Otra recomendación, incluye imágenes de las marcas de fuego. Las he puesto aquí, en la exposición. De cada marca de fuego pongo una imagen, porque eso es fundamental, sobre todo porque eso ya se queda ahí. Pregunta, ¿hay algún repertorio de marcas de fuego en México hecho? ¿No? Probablemente sí lo haya. La doctora Rosa María Fernández de Zamora, que es la que ha trabajado precisamente este tipo de obras, y sí lo hay ahí en la UNAM, en la biblioteca. Bueno, pero es que la contribución es esta de fondos particulares, bueno, de fondos concretos, pues de una manera cooperativa se va aportando a un futuro catálogo general. Me parece muy interesante las imágenes que ha puesto, pero no están en la tesis. Los gráficos, que cuando usted los ha proyectado en la exposición, sí tenían la leyenda completa. En el texto de la tesis de gráficos se supone que cuando pone los siglos, pues es 16, 17, 18, pero abajo no lo pone. ¿Sí? Bueno, es una cosa a corregir. Otra curiosidad que tengo yo, cuando ha reproducido usted, trajido el inventario de la biblioteca de los jesuitas, realizado cuando la expulsión, si ha comprobado si algún libro de los jesuitas está en el catálogo. Sí, está conservado, ¿no? Y luego otro tema, ha dicho que hay 32 obras que no están localizadas en el catálogo. Eso es importante, las tiene usted que localizar. 32 obras son muchas para que sean ejemplares únicos. Vaya usted al catálogo de la Biblioteca Nacional de París y a la British Library. Si no están ahí, tiene usted que comprobar que esas obras no pueden estar sin localizar, porque puede haber algún ejemplar único, pero es difícil que sean tantas. Entonces eso hay que contrastarlas todas de cara a la publicación del catálogo.
Bueno, yo creo que es muy importante la realización de catálogos individuales de fondos para la preservación de estos fondos. Una cosa que es conocida y es difundida y siempre tiene más garantías de preservación. Hay que pensar que estos fondos antiguos están siempre dispersos, son de difícil acceso, entonces sacar a la luz los catálogos es un paso importantísimo para su preservación, aparte de para su conocimiento y difusión. Y luego además, que lo habéis visto en las conclusiones, de esta manera se contribuye a hacer un catálogo colectivo del fondo antiguo, pues de países o incluso internacionales. Eso es una manera de facilitar el acceso y vuelvo a decir, de preservar. No me queda más que felicitarla por el trabajo, felicitarla por la exposición y a los dos directores, felicitarles también por el éxito de la tesis. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación interviene Manuel José Pérez de Zarracia, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias. Después de lo visto, dan ganas de volver a México y dan ganas de ir a Chiapas. Yo no conozco Chiapas, pero me han quedado muchísimas ganas. Me pasa un poco como a la doctora Herrero. También me une una buena relación con México. Hemos dado allí algunos, impartido algunos cursos. Hemos impartido algunos cursos allí. En la UNAM, en el Colegio de México, en la Universidad de Guanajuato, en algunos sitios. Y siempre nos hemos llevado unas impresiones magníficas de la gente y de los lugares. Felicitarla por su trabajo. Es un trabajo realmente útil y es un trabajo realmente necesario. Creo que no se valoran este tipo de trabajos lo suficiente, y más en un país como el suyo. Lo que no se conoce no existe. No se consulta. Y si se pierde, no se sabe nunca que se ha perdido. De cara a la preservación patrimonial de la documentación mexicana, trabajos como los suyos son esenciales, esenciales, y tiene que potenciarse y tiene que hablar más. Porque el desconocimiento produce y acaba con la pérdida patrimonial. Y eso además tiene que estar dentro de España, por lo cual le felicito encarecidamente a los dos directores, porque resulta que México y España tenemos un patrimonio común más grande que el patrimonio mexicano en soledad, porque durante más tiempo hemos sido la misma cosa antes de que fuéramos dos cosas distintas. Es decir, esta tesis no es patrimonio exclusivo mexicano, es patrimonio de todos, también es patrimonio nuestro. Y esa recuperación que se hace desde la Complutense de Madrid de este patrimonio nuestro a través de nuestros colegas mexicanos me parece que es una labor encomiable y una labor que merece un reconocimiento y una felicitación. Por tanto, quiero hacer extensiva y pública aquí delante de todos ustedes. Insisto en la utilidad del trabajo. Insisto en la utilidad del trabajo, que por supuesto yo recomiendo la publicación en la medida que sea. Pero también tengo que decir que si la Universidad Complutense se ha molestado en traer a este pobre investigador desde el Reino de Aragón aquí para juzgar esta tesis, es para que también aporte algunas cosas y no me quede exclusivamente la solicitación. Por tanto, lo que le voy a comentar a continuación, entiéndalo más como posibilidades de mejora que como críticas efectivas a su trabajo. En primer lugar, tengo que plantearle un problema que yo tengo, y que tenemos algunos otros, cuando hablamos de libro antiguo, y es el problema de la catalogación y la ejemplaridad. Yo entiendo que cuando se está catalogando libro antiguo, no se puede proceder de la misma manera que cuando se está catalogando libro moderno. No se puede proceder. Mientras que cuando nosotros estamos catalogando libro moderno, nos introducimos directamente en el documento y extraemos de él los datos para conformar el documento secundario, cuando estamos catalogando libro antiguo, tenemos que identificar primero qué narices es lo que tengo ahí. Porque si no, se corre el peligro de que la primera edición de Quijote y la segunda edición de Quijote tengan el mismo sitio de bibliografía. Y son dos cosas distintas. Absolutamente distinta. En una no participa Cervantes, en la otra participa Cervantes. Están en el mismo año. La descripción sería idéntica, pero no son iguales. De una se conservan 31 ejemplares, de la otra se conservan muchísimos más. Una vale aproximadamente 2 millones, la otra vale 200.000. Y ese dato es importante en la gestión bibliográfica. Por tanto,
Cuando yo digo que lo primero que hay que hacer cuando se trata de libro antiguo es identificar, estoy diciendo que usted, o quien sea, quien trate el tema, tienen que buscar en primer lugar cuál es el ejemplar ideal, o sea, el ejemplar que se pensó que tenía que salir. Y usted está planteando en su introducción todo lo contrario. Hay otros autores, todos ellos pertenecen además a nuestra área, tengo que reconocerlo, que se plantea que la catalogación del libro antiguo, lo que está haciendo es describir el ejemplar. ¿No? Porque nos estamos cargando al principio de la catalogación y de la descripción. La descripción que yo hago de un ejemplar de una edición aquí ha de valer esencialmente para describir otro ejemplar allí. Y si no, no podemos hacer catálogos colectivos. Porque yo estoy describiendo ejemplares. Los ejemplares son distintos entre sí. Estoy describiendo este ejemplar. Otra cosa es que tengamos el recurso de las notas para poner todas las características propias de los ejemplares que poseemos. Pero eso es otra cosa. A la hora de escribir, yo tengo que describir. Por tanto, este principio metodológico que usted plantea justo en el inicio de su tesis, yo creo que podría quizá dársele más facultad. Quizá debería usted consultar, digamos, la escuela en la que yo me encuentro. Entonces, hablaríamos de Dini en Italia, hablaríamos de Julián Martín Abad en España, por ejemplo, con el que recientemente, por cierto, una obra que usted me cita, que lo ruego decididamente que revise porque es una obra de mucha calidad y de mucho empaque, que precisamente ha invitado Julián Martín Abad, Margarita Becedas y Óscar Vilao, a la sazón, jefe del servicio de manuscritos singulares de la Biblioteca Nacional y directora y técnico fundamental de la Biblioteca Universitaria de Salamanca en lo que refiere a libros. Por tanto, personas con un conocimiento muy profundo del tema, yo recomendaría que lo revisen. Si seguimos mirando algunas cosas, bueno, hay algún error curioso, por ejemplo, en la página 14, cuando usted cita una fuente MCDT, Impresores y Libros de Zaragoza, 1600-1650, y usted creo que se está confundiendo y está equivocándose con la obra de Velasco de la Peña, que está justo en la página 16. ¿Eh? El título hay una confusión, cortar y pegar, ya tiene aquí algunos sueltos. Voy a entrar un poco al catálogo. Yo le daría un repasito, como decimos en Aragón, ¿verdad? Yo le daría un repasito. Sobre todo porque se echan de menos, en algunos registros se echan de menos algunas cosas. Por ejemplo, el formato. No está en formato en todos los registros. Y es más, en algunos incluso falta todo el ADC. Completo. Sobre el catálogo no quiero entrar en más detalles. Sigo su criterio. En cuanto a la cronología, advertirle que hay un error que yo subsanaría inmediatamente. Y es que 1600 no pertenece al siglo XVII, pertenece al XVI. Porque es que resulta que no ha habido año cero. Está el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo. Luego, para hacer los 100 años, nos tenemos que ir hasta el año 100. Por tanto, el siglo I va desde el año 1 hasta el año 100, y así sucesivamente. Por tanto, ese error yo lo subsanaría. En cuanto a los encabezamientos, hay algunos problemas que pienso que se pueden mejorar. Por ejemplo, Boudet, Guillermo. Bueno, no podemos poner el apellido en francés y el nombre en castellano. Habrá que seguir el mismo criterio. Y le pasa a algunos más, como Joasech Juan, tiene, o Faginai Andrés, que aquí se mezcla el latín con el castellano. Los nombres de religión, también conviene que les haga una pequeña revisión. No creo que, vamos, no es correcto introducirlo por Espíritu Santo, Antonio del Señor, Antonio del Espíritu Santo, que sería la forma correcta. Le pasa también con Madre de Dios. Hay algunas cosas que usted lógicamente desconoce, pero que le puedo comunicar. Lanuza es un apellido conjunto, no separado. Pero es un apellido aragonés de un autor aragonés, lo mismo ocurre con Ara. En fin, algunas otras pequeñas cosas. En cuanto a los impresores, yo mejoraría el índice de impresores si detrás del impresor pusiera el lugar y las fechas del ejercicio profesional. Mejoraría muchísimo y además no creo que tuviera demasiados problemas para poderlo hacer. Porque claro, el nombre del impresor por sí solo, pues como no, pero no se escucha, ¿no?
Si además decimos que es un impresor de Sevilla y que es un impresor que actúa entre 1530 y 1560, caray, acabamos de mejorar muchísimo, muchísimo el índice y además su obra se convierte inmediatamente en obra de referencia para futuros catálogos. Quiero decir con esto que también ganaba muchísimo el Trinidad. En cuanto a los lugares, mira, ha habido dos cosas que me han llamado la alma. Una es que Sineloco no es un lugar, es justamente todo lo contrario. Pero hay otra que es así que me ha llamado la alma y es esto de César Augusta y ese Zaragoza Colonia. César Augusta es Zaragoza, el sitio donde yo vivo, donde nací. O sea, discúlpeme, no puedo reprimirme el decírselo, ¿no? En cuanto a la encuadernación, alguien dice encuadernaciones. Yo le plantearía, si es posible y si usted tiene ganas, que haga una cosa. Es decir, todos sabemos lo que es la encuadernación en pergamino clásica española, la que abunda muchísimo en las bibliotecas españolas y iberoamericanas. Pero usted menciona que hay como 16, no hay como, hay 16 obras encuadernadas en cuero, que podrían manejarse, ¿eh? A ver qué tipo de cuadernaciones. Hubiera sido interesante hacer un análisis de esas 16 encuadernaciones, porque la encuadernación también es importante. También tenemos que saber cómo es la encuadernación. Desaparece la encuadernación y ya ha desaparecido una cosa muy importante. Yo creo que es bueno también hacer un modo de catálogo de esas encuadernaciones. Pero saben que hay un profesor en la Universidad Complutense, el profesor Carpallo, doctor Carpallo, que ha hecho unos trabajos excelentes sobre estos temas que yo les recomendaría que les echaran un vistazo para ver si es su metodología de trabajo puede ser aplicada exclusivamente hasta el 16. No, porque lo demás no tiene en cuanto a los encabezamientos de materia, bueno, pues hay algunas pequeñas cosas, como Jesús, compañía, ese de ellas jesuitas. Bueno, compañía de Jesús mejor, ¿no? Sobre las conclusiones. Yo creo que hay conclusiones que no uso, sinceramente. Es decir, la edición del libro más antiguo que posee el fondo está fechada en 1520, la obra pertenece a Francisco Botero con el número de ficha 360 y así sucesivamente. Es una constatación de un hecho, pero me da la impresión de que no es una constatación, es una conclusión. Sin embargo, sí que hay conclusiones que me parecen muy interesantes. Del registro de 980 obras y 52 no fueron localizadas en ninguna de las fuentes consultadas. Insisto en lo que le ha dicho la doctora. Han de ser localizadas como sea. Y le recomiendo que para las obras italianas utilice una fuente referencial excelente, que es el catálogo del ICU italiano, que tiene una calidad excelente. Sobre todo para autores italianos, le puede ser de muchísima calidad. Bueno, la bibliografía he mencionado, que falta Dini, que falta Julián Martín Abad. Modestamente, yo le recomendaría que se leyese una obra que se llama El libro antiguo, de un tal Marcos Pedraza. También de los Reyes y Yolanda Clemente, el apartado de catalogación que también podría haber sido. En cuanto al glosario de lugares, mire que no lo entiendo, porque claro, usted cita los lugares, pero los cita tal y conforme los citaría una enciclopedia en la actualidad. Pero es que estos lugares que aparecen aquí no son los lugares de la actualidad, son los lugares del 15, 16 y 17. Claro, Alcalá de Henares no es importante por estar en el centro de España, no, es porque tiene la universidad, la Complutense, ni más ni menos. Entonces, yo creo que lo que habría que haber resaltado en este índice de lugares no es cuál es la situación actual de esos lugares, sino cuál sería o cuál era la situación real en aquellos momentos. Y entonces ya, pues Aragón no sería la comunidad autónoma española situada en el norte de la península, sino un reino, y Zaragoza no sería, en este caso, la provincia del noroeste es España, sino que sería posiblemente la capital de Sevilla. Me ha parecido delicioso el inventario de bienes de los jesuitas. Esto es una tesis. Identificar todos los ejemplares y localizar los más posibles. Es otra tesis. Es otra tesis. Y además, de un calado de investigación muy profundo. De un calado de investigación muy profundo. En cualquiera de los casos, tengo que advertirle que, insisto, lo que yo le he dicho no son críticas, son cuestiones para que usted mejore el trabajo en la medida de lo posible, y que, en fin, que es muy difícil, como ha dicho el doctor Herrero, hacer un catálogo de esta magnitud
sí que se haya introducido algún pequeño error. Felicitar a usted, felicitar encarecidamente a los directores por su trabajo y recomendar efectivamente que en el momento que pueda pasar la publicación de esto por usted y por el patrimonio de su país y el nuestro. Muchas gracias, doctor Pedraza. Usted bien, viene a hablar de la doctora Gloria Carrizo Sainero, de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que después de los precedentes que han sembrado mis colegas, quedan pocas cosas por decir, y sobre todo por ese análisis exhaustivo que ha hecho el profesor Pedraza, al que tengo que decirle que efectivamente ese libro de unos tales, como él dice, el profesor Pedraza, Yolanda Clemente y de los Reyes, es un manual de cabecera que a mis alumnos de Fuentes de Información de primer curso les hago consultar, les hago estudiar, y además luego le equivocan en su bibliografía, como he podido comentarle con anterioridad. Dicen que no existe en el catálogo de la Biblioteca Nacional, o que existe incluso identificado con una señora, cosa que no le puede gustar mucho, como es oportuno. Felicitarla, porque efectivamente lo que no se hace no se conoce, el libro antiguo si desaparece, ha desaparecido, si me ha quedado constancia, pues es que no ha existido. Y sí ha existido, simplemente lo que más ha existido ha sido la incuria de las autoridades anteriores, que no han preservado los fondos. Felicitarle a usted y a sus directores, de los que me consta, por muchos años de trayectoria, su interés y su capacidad a la hora de dirigir a investigadores y de sacar productos importantes en materias de investigación de muchos temas y muy variados. Su tesis es importante, muy importante, porque viene a recuperar el valor cultural de un patrimonio nacional, patrimonio en México, y una relación con España. Lógicamente, ya me han dejado muchas cosas que decir, aunque cuando me ha visto aparecer el profesor Lleves me ha dicho, ¡ay, va! ¡Cuántas anotaciones, cuántas cosas! Pues ya no tengo casi cosas que decir. El profesor Pedraza ha echado de menos en la bibliografía la publicación de don Julián Martín Abad, muy premiada por otro lado, la imprenta en Alcalá de Henares. Y yo diría que usted dice que la mayor parte de los libros corresponden a Madrid, 68 obras, usted numera. Yo echo de menos también la obra de la profesora Yolanda Clemente, probablemente muchas de las obras, esas 68 obras, ella las estudia profundamente y estudia la obra primera, la inicial. Yo creo que aquí falta no solamente la imprenta, la obra de Martín Abad, sino que falta la obra de Yolanda Clemente sobre la imprenta en Madrid y falta la obra de la profesora Fernández Valladares, la imprenta en Burgos, donde probablemente usted tiene identificado muchas de esas obras que no ha localizado y que efectivamente, como dice la doctora Herrero, son muchas obras sin localizar. Aquí hay unos estudios muy profundos, muy exhaustivos, muy largos, que han recorrido la British Library, que han recorrido Italia, que han recorrido incluso la Spanish Society y que probablemente usted encuentre ahí obras que, bueno, porque están localizadas y están estudiadas en la obra primera. Sus autores, Santa Teresa, Santo Tomás, claro, Santa Teresa y Santo Tomás escribieron, pero las obras que usted menciona pueden ser, pues eso, de muchos años o de tiempo después. Aquí probablemente habría que estudiar a los impresores. Y como dice el profesor Pedraza, algunos impresores resulta que son yernos de otros impresores muy reputados, con lo cual ya han heredado incluso su taller y sus tipos. Eso habría que localizarlo, habría que estudiarlo. El glosario de términos, yo ya no voy a decir nada del glosario de los lugares, pero sí del glosario de términos, siempre enriquecen, pero la verdad es que no son ni desconocidos ni dificultosos, sino, bueno, probablemente, pues, bueno, no lo sé, no sé por qué están elegidos. No nos ha explicado usted por qué
construyes el glosario, por qué eliges la terminología que no es dificultosa, que no es extraña, ¿no? Sí, enriquece el trabajo, pero realmente la elección de los términos no creo que... Vamos a ver, usted dice, hace una relación de un índice de bibliotecas en España donde se registran obras del Fondo Antiguo de la UNICAM. Dice además que por razón de espacio no la coloca en el lugar donde deberían estar correspondiendo a las obras. Yo creo que el espacio, bueno, lo mismo me da que lo ponga usted al final, consumiendo las páginas, que me diga, está en esta biblioteca, en esta, y además incluso podría haber dado las asignaturas, cosa que a otros investigadores le hubiera enriquecido y le hubiera facilitado mucho más la investigación. Cuando habla usted y estudia la encuadernación, se limita a decirnos en madera, en esto, en lo otro. Muchos de ellos vemos que tienen decoración. Esa decoración, la mayor parte de las veces, también indica o también señala la obra con una época. Porque las encuadernaciones, la decoración de la ilustración, de la encuadernación, generalmente nos están diciendo una cuadernación renacentista, una decoración barroca, una encuadernación de un tipo determinado. Yo creo que habría que completar esa encuadernación estudiándola con la equivalencia de un periodo artístico. Evidentemente, si usted vuelve a estas obras que citamos, Martín Abad, Mercedes Fernández y Yolanda Clemente, verá cómo también la encuadernación está estudiada en función de, aparte de los tipos de imprenta, que estudiando los tipos de imprenta muchas veces se identifican las obras. Porque además, estas publicaciones que estoy señalando le pueden dar pautas para esos documentos, que estos libros que no ha podido usted indicar su significación, poderlos equiparar por los tipos a determinado impresor, a determinado momento, ¿no? Bien, puedo indicarle además que se están haciendo estudios bastante importantes de la imprenta en Salamanca, que está bastante avanzado, que se está haciendo otro de la imprenta en Valladolid, y otro que se han presentado ya las primeras investigaciones sobre la imprenta en Medina del Campo. Pueden ser obras que, si usted le sigue la pista, y que sobre todo la imprenta en Salamanca puede no tardar en aparecer como tesis doctoral, la imprenta en Valladolid está más incipiente, pero la imprenta en Medina del Campo ya se están presentando cosas que pueden dar pautas importantes. Y luego, no menciona usted el catálogo del Fondo Antiguo de la Universidad Complutense. Tiene un catálogo espléndido, está ya muy estudiado y muy hecho, y puede ser una fuente muy útil para que usted puntualice, elabore, o bueno, a la hora de publicar, reordene todo este tipo de trabajo que usted presenta, que ya le digo que es interesante, que es importante, y que como todo trabajo es perfectible. Y enhorabuena a usted y a sus directores. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a todos su presencia aquí, por el esfuerzo realizado en la lectura de la tesis y la evaluación de la tesis. Les agradezco mucho desde el Departamento de Metodología y Documentación, les agradezco mucho su interés. Quiero felicitarle a usted y a los directores de su trabajo. Creo que es ese trabajo denota un tremendo esfuerzo por recuperar un patrimonio que tiene un valor intrínseco, un valor en sí mismo, y que tiene un valor extrínseco en cuanto a que la elaboración de un catálogo de este tipo va a servir para que otros investigadores puedan seguir avanzando en el conocimiento de la historia de México, en el conocimiento de la historia de España y México, en el conocimiento de la historia de Perú. Y en ese sentido me parece que es digno de alabar su trabajo, elaborado además en una zona alejada de la capital, alejada de los núcleos de investigación y de trabajo en México. México es centralista, o al menos yo lo he percibido así siempre, es centralista, y quizás los que están en las regiones más alejadas tienen más dificultades para acceder a las cosas. Ha tenido que hacer usted que hacer un gran esfuerzo, y se lo agradezco. No soy un experto en el libro antiguo, he mirado con muchísimo interés la ficha.
muchas, las fotos, alguna me ha llamado la atención, la 309 no la entiendo, será porque probablemente lo que aparece no es lo que equivale a la portada. Porque claro, si se llama elementos de patología del universo y me veo mencionado a Hipócrates, no entiendo que sea de teología dogmática y no de medicina. Pero probablemente porque esto no corresponde a la portada y la mención de Hipócrates sea otra cosa. No lo sé, no lo sé. Me ha sorprendido. Para uno que no es religioso. Bien, por mi parte nada más. Me gustaría dar la palabra, ya que la normativa me lo permite, dar la palabra a los doctores presentes en la sala y específicamente a los directores del trabajo, si quieren intervenir. La doctoranda comienza sus cursos en el estado de San Luis Potosí a raíz de un convenio de doctorado que firma la Universidad Complutense a través del coordinador, el profesor Pedro Yepes, y el estado de San Luis Potosí a través de la coordinación de Agustín Chimes. Bien. Agradezco mucho, de verdad, todas las apreciaciones desde esa perspectiva que han dado los miembros del tribunal, con esa agudeza que han mostrado algunos miembros, y desde luego enriquecerá, por supuesto, toda la investigación de la doctoranda en su próxima publicación, que, como también se ha dicho en la mesa del tribunal, es necesaria. Ha sido, y ella lo puede considerar, una alumna, una doctoranda, donde ha mostrado bastante tenacidad, ha sido un buen carácter y disposición para todas aquellas correcciones que se le han hecho. Es un trabajo largo y es un trabajo minucioso, que no cabe ninguna duda que haya habido tantos detalles que se hayan instalado. El profesor López Yepes puede corroborar esto, porque además él ha llevado muy de cerca bastante parte del trabajo, y ha sido un esfuerzo, insisto, tanto por una parte como por otra. No voy a repetir lo que supone este tipo de trabajo, no voy a repetir la importancia que va a tener el catálogo colectivo, no solo de la República Mexicana, sino de su estado, por ejemplo, Chiapas, y que desde luego es un estudio que da constancia y prestancia, ¿no?, todo el patrimonio documental de Chiapas. En la parte de la contextualización, que ha habido un miembro del tribunal que ha hablado de ello, me parece que ha estado bastante bien, o sea, que nos ha ubicado un poco para saber los orígenes de ese catálogo colectivo. Bueno, no solo va a ser una gran aportación para la República Mexicana, para el patrimonio documental, sino también para los investigadores que continúen esta línea de investigación y que puedan acudir a ese catálogo que perfeccionará la doctora. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Antes de entrar en la sala de grados, como siempre, comentábamos cuál iba a ser nuestro papel y cómo se iban a comportar el resto de los protagonistas de esta especie de acto de representación teatral que es la lectura de una tesis doctoral. Nosotros no estamos lógicamente para responder a las objeciones del tribunal, que no queremos dar ese derecho a la doctoranda, pero sí algunas cosas hablando en las ideas que mi compañera, la profesora Fernanda de Bajón, ha puesto en la ley. Bueno, en primer lugar, darles a ustedes las gracias por el esfuerzo realizado, por haberse desplazado a veces desde sitios
tan lejanos por las observaciones que ha hecho la Universidad Complutense de Madrid a la situación de la universidad existente. Y como la formación doctoral se hace a través de un trabajo de investigación, pues naturalmente todas las enseñanzas que ustedes nos transmiten no solamente son buenas para doctorantes, sino para, también para, sin duda, para los directores. Pero no hay que dejar de decir que estamos ante un día de carácter extraordinario, un día de fiesta, y lo quiero, como siempre, suelo decirlo. En esta ocasión es un día de fiesta para México, pero como ha señalado muy bien el doctor Cazaza, para España. Y al cabo, la cultura no hispana será nuevo, pero es hispana, fundamentalmente. Aparte de que ese nombre lo pusieron los españoles. Por tanto, hay que agradecer a la doctoranda que haya dedicado 4 o 5 años de su vida a estudiar nuestras cosas, que sin duda son también sus cosas. El programa de doctorado, con San Luis Potosí, pues ya va dando a su fin, afortunadamente, ¿no? Estamos colonizando del mejor modo posible, desde el punto de vista cultural, nuestros antiguos territorios, y los nacidos allí están sin duda tratando de responder del mejor modo posible a este reto que desde España se les está planteando. Sobre la doctoranda, creo que ha descrito muy bien la profesora Fernando Bajón. Es, como ha visto desde la foto, feliz madre de familia, un marido estupendo, unos hijos estupendos, unos amigos estupendos que están aquí detrás, que ahora sí ha sacado tiempo de franqueza para enfrentarse con una tesis doctoral de las dificultosas. En esto no me cabe la menor duda, porque yo conozco la obra de los compañeros que nos están en este momento juzgando y sabemos del trabajo que lleva este tipo de investigaciones. Naturalmente, cuando las tesis son de gran calado, también las observaciones, lógicamente, deben serlo también, cuando así lo son. La tesis es compleja. Incluso hay libros, como ya supongo que dirá la doctora, que no se entiende muy bien en la letra, y realmente, bueno, pues ha sido un trabajo muy grande. Yo ya no quiero, vamos, ya no quiero insistir más, simplemente una vez más quiero darles de nuevo a ustedes las observaciones que han hecho. Quiero también dar las gracias al profesor López Diepes, responsable de nuestro gabinete mundial, que también dedica una parte de su esfuerzo para que estas tesis doctorales se estén transmitiendo en tiempo real a América en este momento a través de Internet. En este caso no lo haremos porque están durmiendo los mexicanos y no es cuestión de respetarlos. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor López, muchas gracias, doctora Fernández Bajón. Yo agradezco también al doctor López Yepes, Alfonso, el trabajo que esté realizando y el hecho que permita después que algunos, después nos estudiemos las tesis y veamos nuestra actuación en este escenario dramático. Las tesis están ahí y sé que hay muchos doctorandos que las consultan para ver cómo es de verdad una lectura y paran y miran y ven qué hace el tribunal, qué están haciendo, qué dicen, por qué ha dicho esto. Es interesante esta labor de difusión que está Alfonso dirigiendo sobre esta difusión de las tesis. Muy bien, pues ahora puede usted responder a lo que le ha planteado el tribunal. Muy bien. Pues antes que nada, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes las observaciones, las recomendaciones que me han hecho, que además considero han sido muy puntuales y, por supuesto, este trabajo sirve para enriquecerse. Y yo creo que conocedores ustedes del tema, créanme, he tomado nota de cada una de las recomendaciones que ustedes me han brindado, lo cual se los agradezco muchísimo, porque esto me va a permitir enriquecer este trabajo a partir de cada una de las visiones, de las miradas de cada uno de ustedes. Así que agradezco enormemente. Efectivamente, en cuanto a las cuestiones de las fichas, bueno, yo había presentado en este momento que este es un programa que se recuperó, la cuestión de la automatización de todo el catálogo a partir del conocido de nosotros que es el CIABU. Y bueno, son unos elementos que nosotros podemos rescatar los datos de la ficha a través del autor, del título, del tema, y ustedes pueden observar que acá precisamente el que yo he puesto es el del más antiguo, el de Francisco de Puteo. Y bueno, este es otro instrumento más de consulta y efectivamente puntualizar lo importante que esto significa no solamente para México, para Chiapas, sino ese intercambio,
esta, lo como muy bien lo apuntaba la doctora Cristina y los demás doctores en cuanto a la conservación, lo que esto significa, la conservación, y yo me atrevería a decir también en esta cuestión de la primera parte que nosotros tuvimos que hacer en cuanto al rescate de estas obras. Yo quisiera plantearles, yo estudié mi licenciatura en México, en la Escuela Nacional de Biblioteconomía, que fue la primera escuela formadora de nuestra disciplina, y por ahí de 1983, alguien por ahí de Chiapas, yo soy de Chiapas, pero yo radicaba en la Ciudad de México, y me localizan porque a él interesaba, que era el subsecretario de Cultura y Recreación, a él interesaba rescatar precisamente estas obras del Fondo Antiguo, que estaban, como bien se ha dicho en la investigación, en la parte del sótano de la Biblioteca Pública del Estado, que allá formaba parte. La Biblioteca Pública fue inaugurada a principios de 1910, fue la primera biblioteca que existió en Chiapas. Y bueno, este acervo pertenecía a la Biblioteca Pública del Estado. Entonces, él me localiza, alguien dijo por ahí, parece ser que una chiapaneca quiere regresarse a su estado. Me contacta y bueno, llego yo a Tuxtla Gutiérrez y precisamente lo primero que él me llevó a ver fue esta colección. Que esta colección, evidentemente, estaba en condiciones terribles, ¿sí? Abandonadas, habían sido objeto de esta cuestión de la inundación, y hablo ahí del pozo, porque alguien también dijo, bueno, esas obras ya no sirven y échenlas al pozo, porque cuando fue la inundación, pues evidentemente los libros, algunos parecían piedras, una vez los salquen y los exponen al sol para que se seque, ¿sí? Y posteriormente llenaron ese pozo, que cuenta la leyenda que le llamaron el pozo de la sabiduría. Bueno, pues entonces aquí hablamos de ese rescate, de esa preservación. Estoy hablando de 1984. Evidentemente, yo fueron los años que estuve ahí como directora de bibliotecas. Digamos que se cierra un capítulo más y no es hasta el 2005, al 2004 precisamente, cuando iniciamos con esta investigación. Entonces, en lo particular, pues me siento muy honrada, muy identificada y claro, con todas, vuelvo a repetir, con todas las observaciones, las indicaciones que ustedes me han hecho para enriquecer este trabajo, créanme y tengan la certeza que será tomado en esa medida. Y bueno, ¿qué me resta decirles? Como instrumento de consulta también serán tomado la cuestión de los índices. Se me hace una parte importante también lo de las marcas de fuego, el tipo de encuadernación, revisar todas estas obras que ustedes me han indicado. Y bueno, pues comentar también, hacer hincapié en el sentido que efectivamente para nosotros sí sería en Chiapas el primer catálogo de este tipo en estas condiciones, con todas las situaciones, con todos los detalles que tiene. Pero sí expresar este interés que hay por rescatar y compartir, no solamente a nivel de nuestro país, sino con todos los demás países, de intercambiar la información. Y sobre todo, las 32 obras que hacen. Yo nada más quiero mencionar también que efectivamente, otro dato importante, faltó la asignatura topográfica, porque en algún momento cuando se hizo esta localización, esta búsqueda, pues fue un detalle que reconozco, o sea, no tomé nota, ¿verdad?, de la asignatura topográfica. Y otra de las cuestiones, la descripción, que nos a veces ese trabajo nos dificultó, por lo que yo les comento, las condiciones en que se encontraba el material. Entonces, el doctor Félix mencionaba hace un ratito de un libro que no pareciera que no es la portada, efectivamente, porque hay algunos libros que no tenemos portada, ¿no? Y entonces esto nos dificultaba también el poder identificar inclusive la cuestión del latín por los mismos esos datos, por las condiciones en que se encontraban, que yo hablo acá de algunos por la inundación, otros carcomidos por termitas o por los mismos roedores, ¿sí? Y también, por ejemplo, cuando trabajábamos con este material, que era una cámara antigua, que ahí también aparece la fotografía,
De pronto estaba yo identificando para los datos de la ficha y cuando me pasaban el libro que abría y entonces de la perforación me salían los animalitos. Entonces ya estaba tan familiarizada hacia esto, o sea, estábamos con guantes, con cámara, y entonces me salió un animalito y era hacerle así, ¿no? Entonces digo, esto es una cuestión que hemos vivido todo este proceso. Sin embargo, de alguna forma, el trabajo está acá y hemos puesto el mejor de los esfuerzos. Agradecerles a todos ustedes.